¿Qué significado tiene el mal? Esa es una de las cuestiones que infinidad de veces ciencias como la filosofía y la ética han tratado de descubrir. Porque realmente, ¿qué significa ser maligno? ¿Acaso hay alguna manera de verificar si estamos actuando con bondad o con malicia? En el cine, esta pregunta se ha tratado de responder en diferentes filmes, en donde la perspectiva de los villanos parece ser la correcta. Pero para mí, existe una película que en mi consideración enmarca perfectamente esto mismo que destaco, y cierta película es El Abogado del Diablo, una cinta que a pesar de su estreno, que ya fue hace mucho tiempo atrás, aún se mantiene vigente, porque en ella nos demuestra la verdadera belleza del mal. Y por eso, el día de hoy, venimos a analizar cada parte de la película, como también hablaremos de su final de la misma cinta, por lo que espero que les guste este video. En primera medida, la película nos deja reflexionando sobre la idea que le tenemos a la existencia de lo que llamamos bien y de lo que es el mal. Pero la verdadera cuestión de ello es cuándo podemos saber si una acción se determina de manera que adjudiquemos el bien y otra que de alguna forma realicemos el mal. En primera escena tenemos un punto de vista ético. Primeramente vemos cómo un abogado defiende a su cliente, a sabiendas de que éste es culpable. Pero su misma ética profesional lo obliga a actuar de acuerdo a su papel de defensor de la justicia, en la cual está fundamentada de que cualquier acto debe ser comprobado para que así se pueda determinar una sanción, por lo que la película con este inicio deja en claro su papel moral y ético que en varias ocasiones quiere que hagamos que reflexionemos sobre la misma. Me parece curioso cómo el papel del abogado funge como un personaje que se encuentra envuelto entre esas líneas del bien y el mal, haciendo que empaticemos un poco más con él. Con ello en mente, pudiésemos decir que El Abogado del Diablo analiza el dilema que existe entre el bien y el mal. Pero previo a desglosar estos conceptos, necesitamos adentrarnos en el papel que funge la moral, para determinar si nuestras acciones son buenas o malas. La moral es aquella que sirve para determinar la cualidad de un comportamiento, partiendo desde el punto de vista correcto e incorrecto. Ciertamente, el trabajo de un abogado es un trabajo que amplía los dos filos de la balanza, porque un profesionista en esta carrera puede guiarse por ambos lados, debido al papel que cumple su ética como conocedor de esta ciencia. Por ende, el papel que se somete a ver el abogado en esta película es el correcto, porque somos seres humanos que todo el tiempo se encaminan por esos dos lados de la balanza, entre lo que conocemos como lo moral y lo que conocemos también como lo antimoral, o en otras palabras más sencillas, lo que se denomina bien y mal. Pero destacando el mal, podemos percatarnos que este también se somete a la interpretación, porque para lo que unos puede significar como algo maligno, a otros puede ser algo que lo beneficie en todos los sentidos. Por ello la ética ha definido que existen tres tipos de males, que hacen posible la distinción de lo que se discute en este video. No obstante, yo añadí otro mal, porque ese es aquel que hace que todo tenga alguna justificación. Primeramente de ello tenemos al mal natural. Es aquel mal dado por las acciones de la propia naturaleza, como es el caso de terremotos, huracanes, ciclones y todas aquellas cuestiones emanadas por las desgracias naturales. Este mal lo dejan reflexionando el diablo en su monólogo al casi clímax de la película, describiendo este que Dios se mofa de todas nuestras desgracias, haciendo ver a este como un antagonista en la misma humanidad, debido a su misma gracia. Pero John Milton no se queda atrás de los males, porque él se somete a realizar algo que llamamos mal físico, debido a que lastima a la esposa del protagonista, realizando un acto tan maligno como es la violación, haciendo ver su verdadera naturaleza de este mismo ser. Pero a la vez, el personaje de Kevin Lomax ignora el significado de su humanidad, porque cuando su esposa le comenta de lo sucedido, él se comporta de una forma cínica, y esto nos hace pasar al siguiente punto de este video. Kevin Lomax en toda la película realiza un mal llamado mal moral, que son aquellas conductas en las que se pone en duda su misma integridad ética. Ciertamente en esta película se plasma en todo momento este mal. Desde su inicio vemos como una situación de maldad moral,
porque, de alguna manera, el personaje principal sabe con cierta medida que aquello que se somete a defender es algo que pudiésemos considerar como maligno y desgraciado, pero eso nos lleva nuevamente a su ética profesional. Por ello, aquí pudiésemos justificar que lo que Kevin Lomax realiza en cierta parte de la película es un mal maquiavélico. El mal maquiavélico es aquel que nos dice que el fin justifica los medios. Por ello, su maldad moral no es tan afectada. Sin embargo, en ciertas ocasiones sus mismos pecados lo hacen ver como el antagonista de esta historia, dejando una de las reflexiones más importantes, y esa es: ¿quién es el que realiza el mal? ¿Acaso es por una fuerza divina o simplemente es la propia humanidad? Evidentemente, la respuesta de aquella intriga es fácil de responder, y esa contestación es que la verdadera maldad no se ve envuelta por seres divinos como quizás algún grupo de personas pudiesen interpretar, sino la verdadera maldad es dada por la propia humanidad. Sin embargo, revisando cada punto del filme, podemos darnos cuenta que la verdadera maldad se ve involucrada por un factor llamado la tragedia, y por ello es momento de analizar esta cuestión. Cuando nos referimos a una tragedia, hablamos de un género dramático literario que nace en la época de la antigua Grecia, que tenía el fin de rendirle tributo al dios Dionisios, que de alguna manera vendría a representar como el dios de la festividad. Ciertamente, la tragedia tenía el propósito de mostrar un canto hacia la misma tristeza que invade a la propia humanidad. Sin embargo, en la Edad Media, la dirección de la tragedia se vio envuelta por el factor de la maldad, por lo que los filósofos de este periodo, con la idea que tenían acerca de Dios, llegaron a la conclusión de que quien sometía a hacer tragedias era una persona que se convertía en malvada. Por ende, el dilema del bien y el mal en este momento se ve envuelta por el significado del pecado. En el caso del abogado del diablo, vemos repetidas veces el cinismo que le tienen a este dogma teológico. En primera instancia, el personaje de John Milton, quien es el diablo en esta historia, opina que el pecado es una cualidad importante de la misma humanidad, porque con él nos permiten ser seres razonables y también ser humanos. La idea del pecado nace aproximadamente con el surgimiento de la religión apostólica románica, que relacionaba a este como la desobediencia al propio Dios, entregada por la propia vanidad del ser humano. No obstante, para el filósofo Agustín de Hipona, describió que el pecado no necesariamente se necesitaba relacionar a un Dios, porque dicha cuestión también pudiese ser definida como la desobediencia a lo que nos define como humanidad, debido a que el propósito del ser humano es ser bondadoso ante el otro y no ser soberbio ante la propia humanidad. Con esto en mente, podemos notar que Kevin Lomax, en varias ocasiones del filme, demuestra los siete pecados, representando consigo que la misma humanidad es malvada por naturaleza y no necesita de un ser divino para hacer valer su mal. Por ello, este personaje principal termina convirtiéndose en un antihéroe, debido a que nunca se detuvo a reflexionar si sus actos eran éticos o simplemente se convirtieron en acciones cínicas. De este dilema me nació una pregunta muy importante, y esa fue la siguiente pregunta: ¿el derecho es una ciencia ética? Esta duda me nació desde que inicié la universidad. En cierta forma, en la carrera te enseñan a ser justo, pero cuando sales de ella no te vuelves justo, sino empiezas a buscar tus propios intereses y te olvidas de lo que es justo. Por lo que esa película engrosa muy bien este factor en su historia. Por ello, previo a responder esta cuestión, debemos definir las dos ciencias. El derecho nace en la época romana, que era un medio institucional que trae consigo los elementos básicos del mundo, como son la justicia, la igualdad, el derecho y demás decisiones que se ejercen en la misma sociedad. Por lo que esta ciencia, con sus elementos jurídicos, tratan de conseguir que la misma humanidad pueda controlarse en la sociedad, imponiendo normas jurídicas que trae consigo un balance a la misma sociedad. Sin embargo, la ética es aquella ciencia encargada de estudiar la moral del propio ser humano, partiendo desde sus acciones que se somete a realizar a lo largo de su vida. Por lo que esta ciencia trata de estudiar la conducta del humano a través de lo que llamamos bien y a través de lo que llamamos mal. El origen de esta ciencia data desde la época griega, cuando el filósofo Aristóteles empezó a describir los dilemas que existen entre lo que es el bien y el mal, poniendo desde punto de partida sus acciones si son consideradas virtuosas o malignas.
que posteriormente, en el Renacimiento, Nicolás Maquiavelo se refería a estas acciones malignas como acciones maquiavélicas, porque el fin satisfaciría los hechos. Pero abordando el tema principal de este video, que es sobre la relación que existe entre el derecho y la ética, pudiésemos interpretar que ambas ciencias tienen un mismo objetivo en común, de estudio, y en este caso es analizar y regular la conducta humana. La ética realiza esta labor a través de la moral humana, pero el derecho trata de hacer su labor con las normas jurídicas, que tienen el fin de equilibrar su propia conducta del ser humano. Por eso, pudiésemos decir que el derecho es una ciencia ética, que vitaliza la unión que existe entre estos dos campos de estudio. Primeramente tenemos a la norma jurídica, que adopta ciertos códigos éticos para que el humano se pueda realizar en su plenitud como persona en una comunidad. Por esa razón, ambas ciencias se encuentran unidas porque se necesitan una de la otra. Es decir, si la ética no existiera, tampoco pudiese florecer el propio derecho, porque no habría códigos morales en los cuales nos desempeñaría a comportarnos. Ciertamente, esto se deja mejor aclarado en su monólogo de John Milton al casi clímax de la película, que visualiza que al final ni una ley importa y todo es llevado por nuestras propias decisiones, por lo que aquí entendemos que la maldad existe y nosotros decidimos ejercerla o no. Volviendo al filme, podemos notar que John Milton no fue el malo de esta historia, porque quien no actuó con moral fue el propio protagonista, Kevin Lomax, por lo que aquí el diablo no lo pudiésemos interpretar como un ser malvado, como lo describen en la Biblia, sino más bien como un mediador entre el bien y el mal. Llego a esta conclusión porque en repetidas ocasiones menciona el diablo decisiones tanto buenas como malas, por lo que el personaje principal siempre toma las decisiones que hacen fomentar su vanidad, y convirtiéndose así a este personaje en un personaje antimoral, porque pone primero su ego que su propia bondad. Por eso mismo nos encontramos con que este personaje termina siendo el antagonista de esta historia, debido a que no le importa el bien de los demás, sino simplemente se ve envuelto en su propio bien, haciendo que en el clímax de la película se vuelva un ser maligno y vil. Pero a pesar de eso, se da cuenta de su error y de alguna manera llega a su redención. Pero en esa redención nos percatamos que no ha cambiado nada. Por ello, en ese momento que finaliza la propia película, aparece nuevamente el diablo, describiendo con su sonrisa que el humano siempre cometerá los mismos errores de siempre y que nunca cambiará en su esencia. Por ello, el abogado del diablo de alguna manera demuestra la belleza del ser humano a través de un propósito divino, enseñando que Dios es un ser con bastantes preocupaciones y que el diablo viene a fungir como el mediador entre lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, esta cinta, con su simpleza, demuestra las virtudes del bien, analizando si los humanos tienen ética aún, y enmarcando aún más esta situación con su personaje, que es un abogado y que se supone que su moral siempre debe ser la correcta que todos los demás, por lo que él busca su bien de la sociedad, no su egoísmo del mismo. Por esa razón, esta película de 1997 analiza la verdadera belleza del mar y termina con una nota alta al ritmo de Pain in Black de The Rolling Stones, que refleja el infierno que es la propia humanidad. Ya como último punto, debo decirte que si te gustó el video, ojalá me pudieses regalarme un like. Y de la misma manera me gustaría que compartieses este video en tus redes sociales con tus amigos. De igual manera, si eres nuevo viendo mis videos, me encantaría que te pudieses suscribir a este canal para que mi comunidad siga aumentando en número. Y si ya estás suscrito, activa la campanita mamona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. Pues bueno, eso ha sido todo, camaradas. Esto ha sido Mr. Films y yo los veo para la otra vuelta. Bye.